a todos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hacer un tutorial básico sobre cómo llegar a conseguir reproducir una polirritmia en la batería. Como sabéis, yo soy autodidacta y todas estas cosas tan complejas dentro del vocabulario musical a mí me quedan muy lejos y me resultan muy difíciles de entender siguiendo los métodos tradicionales, como pueden ser la lectura o la docencia de profesionales experimentados. De manera que yo tengo mi propio método con el cual aprendí a realizar todo este tipo de cosas. Y es un método muy sencillo que se basa en 4 pasos. Lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar un tutorial siguiendo esos 4 pasos yendo de la mano conmigo. Así que vamos con el paso 1. El paso número 1 consiste en algo tan sencillo como crear un groove. Elige un groove, el que tú quieras, para empezar a desarrollar todo este sistema de polirritmias. El groove que yo he escogido es muy sencillo, puesto que la complicación va a venir más tarde. Así que vamos con ello. Mi groove es este. Tocado despacio, sonaría así. Mi paso número 1. Tocar un groove, tan sencillo como eso, el que vosotros queráis, el que vosotros escojáis. Ahora vamos con el paso número 2. En este caso os voy a explicar cómo hacer una polirritmia basada en un 5. Por lo tanto, la acentuación en nuestro charles va a consistir en una nota cada 5, de manera que nuestro charles ahora sonaría así. Tened en cuenta, por favor, que se acentúa una semicorchea de cada 5. No es un cinquillo. No estamos haciendo esto, lo que estamos haciendo esto. Precisamente en eso consiste toda esta ilusión rítmica, en dar una imagen de algo que no es. Estamos acentuando de nuevo una cada 5 semicorcheas. Vamos adelante pues con el paso 2. El mismo groove que he tocado en el paso 1, pero acentuando una cada 5 semicorcheas. Tocado despacio, sonaría así. El número de vueltas que hay que dar hasta que el polirritmo vuelve a caer en el 1. De manera que nuestro paso 1 es tocar un ritmo cualquiera y nuestro paso 2 es tocar ese ritmo cualquiera, pero acentuando una cada 5 semicorcheas en nuestro hi-hat y repitiendo tantas veces como haga falta para caer en el 1 de nuevo. Para practicar esto podéis usar un metrónomo y os va a venir muy bien porque el sonido del metrónomo os va a indicar dónde está el 1 en cada momento del compás. Vamos adelante pues con el paso número 3. El paso número 3 es posiblemente el más sencillo de llevar a cabo. Solamente hay que hacer 2 cosas. Una, quitar el relleno del hi-hat y dejar solamente esos acentos que acabamos de tocar en el paso 2. Y 2, marcarnos el tiempo con el pie izquierdo, puesto que siempre tenemos que saber en qué parte del compás estamos. Y para eso lo vamos a marcar. En el caso de estar tocando con otros músicos, el hecho de marcar el tiempo les va a permitir no perderse a lo largo de toda vuestra polirritmia. El paso 3, por lo tanto, sonaría así. Otra vez. Ahí tendríamos toda la progresión para crear la ilusión. Y el último paso simplemente consiste en efecto, transicionar de manera definitiva a ese ritmo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tomar como referencia ya la mano derecha, pese a que vamos a seguir marcando con el pie izquierdo, y vamos a cambiar en este caso de ritmo hacia otro en un tiempo de destino. Suena muy extraño, pero en cuanto se ve ejemplificado, queda bastante más claro.
El paso 4 sonaría así. Bien, esos son todos los pasos que hay que seguir. Paso 1, ritmo base. Paso 2, ritmo base con un acento cada 5 semicorcheas en nuestra mano izquierda. Paso 3, ritmo base, dejando solamente los acentos y marcando el tiempo. Y paso 4, transicionamos al tiempo de destino mientras seguimos marcando el tiempo para no perdernos. Todo junto, tocado, sonaría así, despacito. Bien, y ahora, por último, lo que voy a hacer es repetir este mismo ejercicio, pero voy a ir del paso 1 al 2, al 3 y al 4, y posteriormente volver del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, para construir y deconstruir esa ilusión rítmica. Vamos con ello pues, todo junto, de arriba abajo. Hasta ahí el tutorial. Este tutorial es como una receta para hacer una tarta. Se siguen los pasos y se consigue el resultado. Lo dejo enteramente a vuestra práctica y a vuestra disposición. Espero que os haya gustado. Este es posiblemente el más complejo de todos los que he hecho. Si os ha molado, suscribíos. Si no os ha molado, iros a tomar por culo. Os mando un abrazo muy grande. El Estepario Siberiano. Nos vemos en los próximos vídeos.